Hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, otros llegan sin un brazo, otros llegan sin una pierna, bueno, con algún defecto físico, ¿no? Y ustedes no pueden nombrar a esa persona como un predicador que se suma en un púlpito. Por causa de la conciencia, eso queda mal, mal. Vieja, les cuento una cosa escandalosa de una iglesia muy peligrosa. Se les acusa de discriminación. Si eres lisiado, no puedes ser pastor. Venga, les cuento una muy penosa de una pastorcita mentirosa. Siempre con la discriminación. Tiene lisiado ella el corazón. Error es el que comete discriminando en nombre de Dios. Dice que por conciencia a los muchos les dice que. Entonces el minusválido, él sabe que él no puede pasar ya al púlpito. Entonces él ya no va a ir a ponernos una demanda. Pero no importa la ofrenda generosa, para dar el diezmo y si es otra cosa. No les importa si tienes muñón, desde que aportes con mucha emoción. Con esta doctrina tan espantosa, se vio una secta muy poderosa. A los creyentes les mete presión, pa' que nos apoyen en el tarjetón. ¡Ay Dios! A los piraquí ve por la culata el tiro salió. Y en el ojo del huracán el mira ya se metió. Por captar dinero les abrieron investigación. Salió en todos los diarios y noticieros sin excepción. Le hicieron mil memes y todo el mundo se los gozó. Pa' bajar los humos sacaron en la tele un spot. Ellos compran votos y ellos van es por los votos. A nosotros nos toca ser igual, nos toca ser astutos. Hey, en el extranjero mansiones lujosas. Y en el extranjero mansiones lujosas. Aunque los defiendan muchos ignorantes. Aunque los defiendan muchos ignorantes. Ay, mira, 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 pero qué humillante. Mira, 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 pero qué humillante. Y eso que esta gente es muy religiosa. Y eso que esta gente es muy religiosa. Pero lo hacen de forma deshonrosa. Hay que gente odiosa. No son unos guías, son unos farsantes. No son unos guías, son unos.